Hola a todos. Bueno, el vídeo de hoy lo quería haber titulado algo así como mis 5 pinceles de ojos básicos, pero sé que no van a ser 5, así que lo dejaré en pinceles de ojos básicos. Son los pinceles que a lo largo de los años a mí mejor me han funcionado, los que más me gustan, los que más utilizo, pero siempre os lo digo, para nada es así como tiene que ser o son los que mejor os tienen que funcionar a vosotros. Pero bueno, creo que siempre se pueden sacar ideas de este tipo de vídeo, así que allá vamos. Voy a comenzar por un pincel que para mí es súper básico para aplicar las sombras por el párpado móvil. Cuando quiero aplicar mucha cantidad de producto, no difuminarla, sino aplicar mucha cantidad, utilizo este tipo de pincel. Es un pincel de lengua de gato, que es, veis que está la virola aplastada, es plano pero tiene forma circular. Y bueno, este lo podéis encontrar en diferentes marcas. Tampoco os voy a decir así, tenéis que comprar esta marca. No, probad y empezar por lo más baratito, que es lo mejor. Muchas veces me preguntáis por qué marca podéis empezar para hacernos una, para hacer una manta de pinceles. Y igual, de todo lo que he probado, pues últimamente veo que Zoeva ha hecho una pincelería estupenda. Lo que pasa que es cierto que últimamente ha elevado un poco los precios. Y luego, bueno, pues aquí en Madrid tenemos la tienda de Burlesque, que también hace una pincelería maravillosa. Os dejo enlaces de todo lo que os voy a ir contando en la caja de información, porque aunque están en Madrid, había una pelusa. Hacen envíos a toda España y yo creo que están preparando la página web y demás. Y bueno, la verdad es que tampoco os puedo decir una diferencia abismal en calidades entre unos y otros. MAC siempre será MAC y siempre ha tenido muy buena pincelería, pero es que se le acercan mucho, mucho estas marcas y yo la verdad es que cojo un pincel y cojo otro y no sé diferenciar cuál es de Zoeva, cuál es de Burlesque, cuál es de MAC, no sé diferenciarlo. Entonces, bueno, por ejemplo, este pincel en concreto en MAC sería el 239. Más o menos os voy a hablar de estas tres marcas que son con las que más yo... con las que yo más trabajo o maquillo. El 234 de Zoeva. Y en Burlesque es el Pro 56. Yo comencé en mis tiempos utilizando este tipo de brocha, pero bueno, era pelo de Marta, como este que veis. Pero la verdad es que me gusta mucho más este pelo sintético blanco. No sé, lo manejo mejor. Este, por ejemplo, es el Pro 38 de Burlesque. Y bueno, yo siempre he utilizado, empecé con pincelería de Vendetta. Se me traba la lengua. Pero bueno, no sé si de tanto usarlo le he cogido un poco de manía o qué. Las tengo ya bastante machacadas, las brochas de Vendetta. Y las utilizo sobre todo para maquillajes de caracterización. Es lo que más me gusta. Otro tipo de pincel que considero básico, que he de decir que lo descubrí hará unos 4 o 5 años. Yo cuando estudiaba este tipo de pincel no existía, para mí ha sido un descubrimiento de hace poco y he aprendido a utilizarlo pues a base de ver vídeos en YouTube y bueno, pues la práctica. Son los pinceles de difuminar, los tenéis pues bueno con la virola totalmente redondeada o un poquito aplastada. Me gusta más cuando es un poquito aplastada porque de esa manera con esta zona, cuando lo ponemos en vertical, a ver que me entere, si lo ponemos en horizontal, es que estoy un poco cansada estas horas, nos sirve muy bien para marcar toda la zona de la cuenca, tanto a toquecitos y después difuminar, y si lo ponemos en vertical nos sirve para terminar de difuminar hacia el arco de la ceja y bueno, queda muy difuminadito, queda muy integrada las sombras. Por eso me gusta más que tengan así la virola aplastada. Pero bueno, redondeada también, la verdad es que se meten muy bien en la cuenca para poder marcar bien y luego pues haciendo pequeños movimientos circulares, difumina estupendamente. Esta redondeada es de Burlesque, fue una de las primeras brochas que sacaron y no tiene numeración. La de MAC es la 217. Y la de Zoeva es la 227, la que más me gusta a mí, porque luego sabéis que han ido sacando muchos más pinceles y hay un montón de variantes, pero a mí este es el que más me gusta.
Otros pinceles que me parecen bastante básicos son los pinceles tipo boli. Los hay en diferentes tamaños, más puntiagudos, con más pelito. Este le tengo sucio, pero también os lo quería enseñar porque es muy pequeñito y la verdad es que es estupendo para marcar muy bien la línea de pestañas, o si queremos hacer una cuenca súper súper definida, como si fuese una línea, son maravillosos. Y bueno, este en concreto que os digo que tengo sucio es el 230 de Zoeva, y es que es súper pequeñito y muy muy preciso. En burlesque sería el Pro 53, que es el pincel tipo boli de siempre. Su equivalente en MAC es el 210, si no me equivoco, que se me borra. Que me aconsejasteis, bueno, un par de vosotras en uno de los vídeos que comentaba esto, que me sienta muy mal que se me borre siempre en MAC, pues la numeración del pincel. Y me aconsejasteis que pusiese un poquito de esmalte transparente. Y sí, es una buena idea, a mí la verdad es que no se me había ocurrido, pero me da mucha rabia que en un pincel que cuesta más de 20 euros tenga que hacer eso, la verdad, cuando con otros de otras marcas más baratas no me pasa. Este otro que tiene un poquito más de pelo es el 231 de Zoeva. Y este, al ser también así con más pelito y no tan en punta, pues viene también muy bien para marcar los extremos del maquillaje del ojo. Sin ser tan tipo boli y que es un poquito más tupido y más redondeado, por ejemplo, este de Burlesque es el Pro 59, que viene muy bien también, sobre todo para difuminar las líneas de pestañas, tanto superiores como inferiores. Cuando queremos que un delineado no quede súper marcado y definido, sino que nos gusta que se pierda entre el resto del maquillaje, este tipo de pinceles va fenomenal. Y luego este, por ejemplo, el 218 de Make Up For Ever, es una pasada. La pincelería de Make Up For Ever pues es como si fuese de alta gama, es muy cara, pero es impresionante. Tampoco tengo muchísimos pinceles de Make Up For Ever, pero los que tengo me encantan. Un tipo de pincel que me gusta mucho es este, es como una lengua de gato también, pero mucho más cortita y totalmente aplastada. Y este también me gusta mucho para marcar la línea inferior de las pestañas. Este, por ejemplo, es de NARS, el número 15. Lo que pasa que tiene muchísimos años y yo no sé si este pincel lo seguirán haciendo. Por lo menos tiene 9 o 10 años este pincel. Y en Burlesque pues hay uno muy parecido, que es el Pro 71. Que veis que es... Este tiene más pelito y también me resulta más fácil difuminar con él al tener un poquito más de pelo y no ser la viruela tan aplastada. Otro pincel que me parece básico es un pincel que sea de pelo sintético. Sobre todo pues para las sombras en crema, me parece que se aplican muy bien en cuanto a lo que es cantidad, luego ya difuminar pues con otro tipo de pinceles. Pero para aplicar me gustan mucho los pinceles sintéticos. Sombras en crema, o por ejemplo si queremos poner un eyeliner en crema muy untuoso, como un fluid line por ejemplo, o un chroma line, algo así, para después hacer un ahumado, pues bueno, para mí es un pincel muy básico. Los pinceles sesgados, tanto sintético como de pelo de Marta, pues también... Para mí es un básico porque me gusta mucho cuando quiero hacerme un eyeliner muy marcado, pues que sea con un producto en crema. Entonces este tipo de pinceles ayudan mucho a hacer un trazo muy definido. Y bueno, pues es otro básico. MAC, por ejemplo, 266, me gusta mucho. Es pequeñito y me permite dejar el eyeliner súper definido. Pero mi favorito es este, el de Make Up For Ever, el número 172. Es una pasada. No sé, es que es como más suave el pelo y te permite hacer el trazo un poco más creativo, no sé. Me gusta muchísimo. Otro pincel que me gusta mucho para cuando quiero aplicarme una única sombra de ojos, por ejemplo, a ver, que no me acuerdo ahora mismo, la pátina de MAC. Es una sombra pues marrón clarita que... Es que me encanta ponerla sola, luego difumino un poco un lápiz o algo y ya está. Pero es un tono que me gusta mucho para aplicar sola. Pues con este tipo de brocha me gusta mucho.
Porque en una pasada la verdad es que te has maquillado todo el ojo porque es una sombra, o sea, un pincel enorme. Este, por ejemplo, en MAC es el 227. En Sigma es el E50. Y Burlesque, bueno, este tampoco tenía numeración, pero también lo tiene. Son súper suaves, súper tupidos y es como una lengua de gato gigante, también con la virola aplastada. Y es que me encanta porque puedes tanto aplicar por la forma de lengua de gato que tiene como difuminar por lo tupido que es. También me gusta mucho para utilizarlo para el iluminador. Siempre he utilizado este tipo de pincel que, como veis, no puedo deciros qué número es. A ver. Parece que pone 212. Lo he utilizado tanto para hacer el eyeliner como con los pinceles biselados que os he enseñado, como para difuminar muy bien un lápiz y que quede integrado con el resto del maquillaje del ojo. Me gusta mucho, pero lo ha sustituido totalmente el pincel de Bobbi Brown, el Smoky Eyeliner. Es que me alucina este pincel. Es también así con forma redondeadita, la virola aplastada y tiene bastante pelito a pesar de ser tan pequeño. Y es que me parece el mejor pincel para difuminar zonas pequeñas del mundo mundial. Me encanta. Y bueno, pues hasta aquí serían más o menos mis pinceles básicos. Os quiero enseñar uno que, por ejemplo, pues fue un capricho y luego ha sido un arrepentimiento porque es que al final no lo he utilizado. Es el 234 de MAC, que tiene doble cara. Entonces yo pensaba, bueno, esto es fantástico porque con la parte que tiene sintética puedo aplicar productos grasos tanto en el párpado como en la ojera y luego con la parte que es de pelo puedo sellarlo, difuminarlo y tal. Es que ni lo uso, o sea, hay pinceles que no sé, me pareció súper novedoso, aquí en plan dos caras, pero es que no. Luego en muchas mantas de pinceles encontramos también pinceles de este tipo, que son de pelo sintético, súper tupidos. Yo los utilizo bien para productos grasos, sombras en crema y demás, pero me gustan sobre todo para aplicar corrector, o sea que para ojos, para mí, no me gustan tanto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que más o menos he hecho así un resumen. Es que soy súper friki de los pinceles, aparte que ya son muchos años maquillando y tengo mantas y mantas de pinceles. Los que se van quedando más estropeaditos por el tiempo o que no salen tan buenos, los descarto para caracterización. Pero para moda utilizo sobre todo las tres marcas que habéis visto: MAC, Burlesque, Zoeva. Makeup Forever, pero tampoco tengo muchos de Makeup Forever. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios también. Pero después, yo qué sé, si me he dejado alguno, lo pondré en otro vídeo. Aunque también me gustaría hacer un post que, como que escrito, parece que queda todo un poco más claro y más visual y más definido. Y nada más, que espero que os haya gustado, que os haya sido útil o lo que sea. Os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Por cierto, el maquillaje que llevo lo grabaré porque subí una foto a Instagram y tenía un par de peticiones que sí puedo grabarlo. Así que lo tendréis más adelante, pero de momento os dejo los productos que he utilizado en la caja de información, que es directamente la foto de Instagram pues, con todo explicado. Más o menos, no es todo lo que llevo, pero más o menos así en resumen, por si queréis ver las sombras y demás. Os recuerdo que tenéis mis redes sociales también en la caja de información y todo lo que os he ido contando, más o menos, con enlaces y esas cosas. Ya está.